¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video para su canal Bebe Pro Chile. Hoy día tenemos algo especial ya que nos acaba de llegar esto desde Amazon Japón, así que acompáñenos a hacer este unboxing. Un saludo para Juanjo Bequis y gracias por volverte miembro del canal. Muchas gracias. Bueno, ya estamos aquí listos para el unboxing y como es de costumbre nos llega esta caja desde Amazon Japón, así que acompáñenos a ver qué es lo que contiene. Muy bien, ya tenemos esto aquí listo para ser desempaquetado y adivinen qué nos llegó. Ya muchos deben saber qué es lo que viene dentro de este paquete, dentro de estas bolsas de plástico. Vamos a quitar este cartón y viene la boleta. Viene este Dead Solomon. Así es, Dead Solomon de Takara Tomy, que justo aquí le pusieron el código de barras, pero no pasa nada ya que ahí está Dead Solomon. Acompáñenos a abrir este gran Dead Solomon y ver qué es lo que contiene. Antes de abrir el empaque, antes de abrir la caja, vamos a revisar las piezas que contienen acá atrás, detalladamente aquí en el reverso de la caja. Tenemos que viene Dead Solomon con 2B y Metal Future. Tenemos el chip de Solomon, que era muy muy difícil de encontrar. También la base, el Ring Dead, que también era difícil de encontrar y solamente la teníamos con el Random Booster donde venía Dead Diabolos. También tenemos el chasis 2B, 2 Balance, y es un muy buen chasis que posee giro libre. Y por último tenemos la pieza especial Metal Fusion, que también viene con este Dead Solomon. Así que ahora vamos a abrir. Tenemos muchas letras en Takataka, así que no las vamos a leer. Aquí tenemos un código QR para escanear. Tenemos también las estadísticas de este Dead Solomon y donde muestra en este caso a Dead y Metal Fusion. Ahora vamos a abrir este Dead Solomon. Ok, estamos listos y aquí tenemos Dead Solomon. Vamos a ver primero el instructivo, que aquí nos va a aparecer lo que viene en la próxima temporada. Aunque prácticamente este Dead Solomon ya pertenece a la siguiente temporada porque viene junto con un personaje que lo va a ocupar en esta próxima temporada. Tenemos, se me caen, los stickers por un lado. Aquí tenemos los stickers, son pocos, muy pocos, así que van a ser más o menos fácil de poner. Tenemos la guía de combinaciones, que la vamos a revisar porque esta tiene información importante que nos interesa. Y es esto, la nueva temporada Dynamite Battle, Beyblade Dynamite Battle, y nos muestran aquí a este Dynamite Belial y a este Cyclone Ragnarok. Así que estamos esperando en este caso que sea la fecha del 2 de abril para el estreno de la nueva temporada, y la fecha de lanzamiento de estos Beyblades son el 24 de abril, así que falta un poco todavía. Tenemos la guía de combinaciones y tenemos el instructivo, que más que nada no lo ocupamos mucho porque no sabemos leerlo. Para lo único que lo ocupamos es para ver en este caso cómo se colocan los stickers aquí en esta parte. Ya habiendo visto esta guía de combinaciones y este instructivo, le voy a pedir a Héctor que me empiece a pasar las piezas de Dead Solomon. Ok, Héctor, pásame entonces el driver. Aquí tenemos el driver Metal Fusion, que esta parte es de metal. Y el resorte, sí, es parecido a lo que son los driver Dutch, pero solamente que esto es de metal. Y las salientes de aquí, no sé si se logra ver, voy a tratar de acercar un poquitito más o enfocar más que sea aquí. Estas salientes son muy, muy chiquititas, así que a pesar de que va a apretar un poco más, las salientes son muy pequeñas. Lo más probable es que no causen daño a los dientes, pero aún así son muy pequeñas. No creo que logren hacer un buen efecto.
Pero bueno, ahí lo vamos a probar entonces con el Dead Solomon. Y tenemos que es Fusion. Como característica de todas las Fusion, ahí tenemos el puntito de plástico en la punta de este driver. Tenemos Metal Fusion. Sigamos con otra pieza, Héctor. ¿Puedes pasarme el chasis doble? Ok, aquí está el chasis doble, que es dos Balance. Miren ese color rojo y el giro libre que tiene este 2B, dos Balance. Muy bonito chasis. Nos vino color normal, rojo. No salió shiny, no salió chase. Pero está muy, muy bonito. Luego lo vamos a pesar todo junto para saber cuánto es lo que pesa este Dead Solomon. Ok, ya vimos el chasis. Veamos los dientes. Ahí están los dientes, bastante bien. Sí, sí. Tiene cuatro dientes al parecer. Por un lado. Y veamos otra pieza más. Viene este chip de Solomon. Este chip de Solomon que era muy, muy complicado de conseguir, ya que solamente lo teníamos con este Brave Solomon, que era especial, y ahora lo podemos tener en un booster separado. Así que tenemos este Solomon, que es bastante pesadito. Ahí tiene las dos caras, tiene una cara ahí y la otra cara está aquí. Es como de un monstruo. Al parecer, parece como si fuera un monstruo esa parte de ahí y esta parte no. Así que es bastante peculiar. Y la última parte para terminar este Dead Solomon, que es el Ring Dead. Este ring que solamente lo conseguíamos con Dead Diabolos, ahora lo tenemos también con Dead Solomon. Así que muy buen ring. Es muy bueno, buscándole una combinación buena. Este ring es bastante bueno y pega muy muy duro. Y aparte que estos dientes de aquí también pueden servir para la ecualización de energía con Beyblade del giro opuesto. En este caso sería en giro izquierdo. Así que muy bonito este Ring Dead. Y vamos a armar completamente a Dead Solomon. Muy bien, ya tenemos armado a este Dead Solomon. Véanlo aquí, ya está listo y armado. No costó mucho armarlo con esta Fusion, esta Metal Fusion. Y lo tenemos aquí. Así que se ve muy bonito Dead Solomon. ¿Qué tal si hacemos algunas batallas para probarlo en el estadio? Pero antes vamos a pesarlo para ver cuánto es lo que pesa este Dead Solomon y así saber si es bueno según su peso o si es liviano. Vamos a la báscula. Ok, amigos y amigas, ya estamos en la báscula y vamos a proceder a pesar, en este caso, las partes de este Dead Solomon para saber cuánto es lo que pesa. Primero vamos a ir con el driver, que el driver va a pesar 7.7 gramos. Tenemos el chasis doble 2B, pesa 46.4 gramos. El ring de Dead Solomon pesa 10 gramos. Y lo que muchos esperan saber, ¿cuánto es lo que pesa este chip de Solomon? 6.4 gramos. Así que ese sería el peso del chip de Solomon. Pero obviamente subiría añadiéndole un chipboard más metálico como es el de Helios o de Hyperion 2. Así que después vamos a ver cuánto podría pesar con eso. Pero mientras tanto, vamos a hacerle unas batallas a este Dead Solomon para probarlo. Sí. Voy a traer entonces el estadio y vamos a batallar con Héctor. ¡Vamos! Ok, amigas y amigos, y ya estamos en el estadio listos y dispuestos para probar este Dead Solomon. Y qué mejor que probarlo contra Dead Diabolos. Así que vamos a hacer en esta batalla en 3, 2, 1, ¡Ready! Vaya, vaya, miren, miren nada más. Dead Diabolos no tuvo mucha oportunidad de hacer algún ataque más agresivo, porque Dead Solomon lo frenó bastante bien. Y gana un punto Dead Solomon. 3, 2, 1, le doy.
y ahora golpea bastante fuerte Dead Diabolos, mientras que Dead Solomon está rondándolo en el estadio. Roza mucho con el estadio y gana ahora un punto Dead Diabolos. 3, 2, 1, Lerry. Y de un solo golpe lo saca Dead Diabolos. Vamos, 2 a 1. Siguiente ronda. 3, 2, 1, Lerry. Uy, oh, de un solo golpe ahora es Dead Solomon el que saca Dead Diabolos. 2 a 2. 3, 2, 1, Lerry. Ahora sigo un poquito más agresivo. Tremendo impacto que deja sin resistencia y totalmente volteado, completamente knockout de Diabolos, ganador indiscutible Dead Solomon. Y esto ha sido todo, amigas y amigos. Esperemos que les haya gustado mucho este unboxing y testeo de este Dead Solomon. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, también dale like a este video si te gustó y aprieta la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video, un nuevo directo o un nuevo estreno. También recuerda que ahora puedes volverte miembro de nuestro canal y al unirte tienes algunos beneficios como emojis personalizados en el chat o acceder a videos anticipadamente o incluso ver videos exclusivos para miembros, como así lo va a hacer ya nuestro primer miembro JuanjoX, que ahora tiene todos estos beneficios. Recuerda también que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Instagram, nos conoce como Beyblade Project, y también en Facebook. Exactamente, en Facebook estaremos subiendo estos videos también relacionados a Beyblade. Así que sin nada más que decir, nos vemos. Adiós.